Islandia es un país insular nórdico en el Océano Atlántico Norte y en el Océano Ártico, siendo el país menos poblado de Europa. Según el antiguo manuscrito Landnáma, o el asentamiento de Islandia comenzó en el año 874 después de Cristo, cuando un cacique noruego se convirtió en el primer poblador permanente de la isla, y ya en los siglos siguientes emigraron más noruegos y otros escandinavos. La isla fue inicialmente de dominio noruego, luego fue parte de la Unión de Kalmar y luego parte del Imperio danés, luego de la separación de Suecia de la Unión. Posteriormente, y gracias a la influencia del nacionalismo posterior a la Revolución Francesa, la lucha de Islandia por la independencia tomó forma y culminó en el Acta de Unión Danesa Islandesa en 1918, con el establecimiento del Reino de Islandia. Y luego de la Segunda Guerra Mundial se separó de los daneses, convirtiéndose en una república. A Islandia se le ha atribuido el mérito de sostener el parlamento más antiguo y de más larga duración del mundo, y hasta el siglo XX el país dependía en gran medida de la pesca y la agricultura de subsistencia, pero la industrialización y la ayuda del Plan Marshall luego de la Segunda Guerra Mundial le trajeron una gran prosperidad e Islandia se convirtió en una de las naciones más ricas y desarrolladas del mundo, ocupando un lugar destacado en las comparaciones internacionales de desempeño nacional, como la calidad de vida, la educación, la protección de las libertades civiles, la transparencia del gobierno y la libertad económica. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este poco conocido país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Las sagas de los islandeses dicen que un noruego llamado Nadó fue el primer escandinavo en llegar a Islandia y la llamó Sneiland, o tierra de nieve. Y más adelante vino un vikingo llamado Floki, a quien se le ahogó su hija y luego murió su ganado. Las sagas cuentan que este, bastante abatido, subió a una montaña y vio un fiordo lleno de icebergs, lo que le llevó a dar a la isla su nuevo y actual nombre. Se dice que este nombre fue dado por los vikingos para desalentar el asentamiento en la verde isla. Estamos en los fiordos del oeste. Ya queda menos para terminar nuestra vuelta a Islandia. Uno de los secretos mejor guardados de Islandia es, sin duda, el rincón noroeste del país, conocido como los fiordos del oeste. El aislamiento ha preservado la región en un entorno salvaje relativamente virgen. Los fiordos del oeste de Islandia, en su mayoría deshabitados, son frecuentemente distinguidos por los guías de viaje como un destino de excelencia. Esta región es una de las más bellas del país y también de las más salvajes, con sus paisajes indómitos y sus carreteras infinitas de grava. Una península de 22.000 kilómetros cuadrados que se encuentra en el extremo noroeste de Islandia, recortada por un racimo de fiordos. Número 2. Según Landnáma y el libro de los islandeses, los monjes conocidos como papar vivían en Islandia antes de que llegaran los colonos escandinavos. Posteriormente, un explorador vikingo sueco fue el primero en circunnavegar Islandia en el año 870 después de Cristo y determinar que era una isla. Y luego de la partida de este explorador, uno de sus hombres decidió quedarse y se instaló en lo que ahora se conoce como Náttfaravi, siendo entonces él y sus esclavos los primeros residentes permanentes documentados de Islandia. Y posteriormente el cacique noruego nórdico Ingolf Arnarson construyó su hogar en la actual Reykjavik en el año 874 después de Cristo, y a este lo siguieron muchos otros colonos emigrantes, muchos de los cuales eran irlandeses o escoceses. Y ya para el año 930 después de Cristo se había reclamado la mayor parte de la tierra cultivable de la isla y se creó el Alin. La mancomunidad de Islandia duró hasta el siglo XIII, cuando el sistema político ideado por los colonos originales resultó incapaz de hacer frente al creciente poder de los jefes islandeses. Así, las luchas internas y los conflictos civiles de la era de los Sturlung llevaron a la firma del antiguo pacto en 1262, que puso fin a la mancomunidad y colocó a Islandia bajo la corona noruega. Pero posteriormente Islandia pasó del reino de Noruega a la Unión de Kalmar en 1415, cuando se unieron los reinos de Noruega, Dinamarca y Suecia. Aunque luego, después de la ruptura de la Unión en 1523, Islandia siguió siendo una dependencia noruega.
El suelo infértil, las erupciones volcánicas, la deforestación y un clima implacable hicieron que la vida en Islandia en ese entonces fuera difícil, en una sociedad donde la subsistencia dependía casi por completo de la agricultura. Asimismo, la peste negra barrió Islandia dos veces, primero entre 1402 y 1404 y luego entre 1494 y 1495. Seguidamente, a mediados del siglo XVI y como parte de la reforma protestante, el rey Cristian III de Dinamarca comenzó a imponer el luteranismo a todos sus súbditos, y en los siglos XVII y XVIII Dinamarca impuso severas restricciones comerciales a Islandia, y los desastres naturales y las enfermedades disminuyeron la población. Asimismo, en el verano de 1627, los piratas de Berbería, que eran corsarios otomanos, secuestraron cientos de residentes de Islandia, llevándolos a la esclavitud al norte de África. Posteriormente se dio la epidemia de viruela de Islandia entre 1707 y 1708, que mató gran parte de la población, y luego en 1783 el volcán Laki entró en erupción con efectos devastadores. Pues en los años posteriores a la erupción, conocida esta época como las dificultades de la niebla, murió gran cantidad del ganado y luego la hambruna que siguió provocó la muerte de muchos pobladores. Posteriormente, en 1814 y luego de las guerras napoleónicas, Dinamarca-Noruega se dividió en dos reinos separados a través del Tratado de Kiel, pero Islandia siguió siendo una dependencia danesa, y a lo largo del siglo XIX el clima de Islandia continuó enfriándose, lo que resultó en una emigración masiva al Nuevo Mundo, particularmente a la región de Gimli en Canadá, a la que a veces se hace referencia como Nueva Islandia. Y a mitad del siglo XIX surgió una conciencia nacional y un movimiento de independencia islandés tomó forma en la década de 1850, inspirado este por muchos intelectuales islandeses educados en Dinamarca. Así, para el año 1874, Dinamarca otorgó a Islandia una constitución y un autogobierno limitado. Luego, el 1 de diciembre de 1918, se firmó el Acta de Unión Danesa-Islandesa, un acuerdo válido por 25 años que reconocía a Islandia como un estado totalmente soberano e independiente en una unión personal con Dinamarca, por lo que el gobierno de Islandia estableció una embajada en Copenhague y pidió a Dinamarca que llevara a cabo en su nombre ciertos asuntos de defensa y relaciones exteriores. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, Islandia se unió a Dinamarca para afirmar la neutralidad, pero después de la ocupación alemana de Dinamarca en 1940, el Alin reemplazó al rey con un regente y declaró que el gobierno islandés tomaría el control de su propia defensa y asuntos exteriores. Pero un mes después, las Fuerzas Armadas Británicas llevaron a cabo la Operación Ford, donde invadieron y ocuparon Islandia, violando así la neutralidad islandesa. Sin embargo, esta ocupación fue llevada a cabo por los británicos por temor a que los alemanes tomaran Islandia, por lo cual en 1941 Islandia invitó a los estadounidenses a hacerse cargo de su defensa para que Gran Bretaña pudiera usar sus tropas en otros lugares. Seguidamente, para diciembre de 1943, el Acta de Unión Danesa-Islandesa expiró después de 25 años, y para mayo de 1944 los islandeses votaron un plebiscito sobre la terminación de la unión con Dinamarca, la abolición de la monarquía y el establecimiento de una república. Por lo que el 17 de junio de 1944 Islandia se convirtió formalmente en república, con Sveinn Björnsson como su primer presidente. Ya en 1946 las fuerzas de defensa estadounidenses abandonaron Islandia, y en marzo de 1949 Islandia se convirtió en miembro de la OTAN. En 1951 firmó un acuerdo de defensa con los Estados Unidos, por lo que estos regresaron a Islandia como las Fuerzas de Defensa de Islandia, permanecieron durante la Guerra Fría y se retiraron solamente hasta el 2006. El periodo posterior a la guerra fue para Islandia seguido por un crecimiento económico sustancial, impulsado principalmente por la industrialización de la industria pesquera y por el Plan Marshall. Ya la década de 1970 estuvo marcada por las guerras del bacalao. En 1980 asumió la presidencia una mujer, siendo la primera mujer jefe de Estado elegida en el mundo, e Islandia organizó en 1986 la cumbre de Reykjavik entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en la década de 1990 el país amplió su papel internacional y desarrolló una política exterior orientada hacia causas humanitarias y de mantenimiento de la paz.
En 1994 se unió al Espacio Económico Europeo y en la década de 2000 sus relaciones económicas internacionales aumentaron aún más. Pues bajo el gobierno de David Oddsson se privatizó el sector bancario e Islandia avanzó hacia una economía basada en la banca de inversión internacional y los servicios financieros. Esto ayudó a Islandia a convertirse rápidamente en uno de los países más prósperos del mundo, pero lamentablemente se vieron afectados por una grave crisis financiera. Esto provocó además una gran emigración de islandeses en 2009. La estabilidad económica solo se logró nuevamente hasta el 2012. En 2013 hubo elecciones y en los años siguientes Islandia vio un aumento en el turismo a medida que el país se convirtió en un popular destino de vacaciones. En 2016 renunció su primer ministro debido a implicaciones en el escándalo de los papeles de Panamá. En 2017 nuevamente hubo elecciones e igualmente en 2021. En pocos lugares fue tan devastador el impacto inicial de la crisis. La economía islandesa había crecido impulsada por los vikingos de las finanzas. Sus tres grandes bancos habían hecho fortuna endeudándose a niveles históricos. Cuando Lehman Brothers quebró, el grifo del crédito mundial se cerró y el sistema se vino abajo. El gobierno nacionalizó los bancos, pero en lugar de asumir sus pérdidas, los dejó quebrar. La lección que podemos sacar de Islandia es que no hicieron pagar todo el coste de la crisis a la población, le hicieron pagar a los banqueros y a los inversores. Los propios islandeses rechazaron asumir las pérdidas de sus bancos ante inversores británicos y holandeses. Los responsables pagaron también con cárcel. 36 banqueros fueron a prisión. Es el relato de una forma distinta de afrontar la crisis, pero allí también hubo costes sociales. Cayó el PIB, hubo recortes, subió el paro y 10.000 personas perdieron sus casas. La mayoría de los islandeses tenían sus hipotecas en divisas. Al caer la moneda, la mayor parte de la población se vio impactada en términos de pérdida de riqueza. La corona islandesa se devaluó un 80%. Pese al coste para el bolsillo de los islandeses, hizo su economía más competitiva, sobre todo el turismo. El turismo se disparó. Es algo así como 8 veces más que la población. Reykjavik se ha vuelto una de las ciudades más caras del mundo para vivir. Una burbuja turística que ha provocado una nueva burbuja inmobiliaria y que supone una amenaza medioambiental. Número 3. Reykjavik es la capital y ciudad más grande de Islandia. Está ubicada al suroeste del país, en la costa sur de la bahía de Faxaflói. Tiene una población de alrededor de 140.000 personas, pero la región capital, que está compuesta por 7 municipios que incluyen a Reykjavik, alcanza casi los 250.000 habitantes. Reykjavik es el centro de la actividad cultural, económica y gubernamental de Islandia y es un destino turístico popular entre los extranjeros. Se cree que esta ciudad es la ubicación del primer asentamiento permanente en la isla en el año 874 después de Cristo, aunque la ciudad fue fundada oficialmente en 1786 como una ciudad comercial. Reykjavik está considerada como una de las ciudades más limpias, verdes y seguras del mundo. El nombre de la ciudad ha sido traducido como Bahía de Humo y se dice que fue inspirado por el vapor que sale de las aguas termales de la región. Esta capital es una ciudad dispersa. La mayor parte de su área urbana consiste en suburbios de baja densidad y las casas suelen estar muy espaciadas. La ciudad tiene un clima oceánico subpolar y tiene la característica particular de tener una duración extrema del día y la noche a lo largo del año. Por ejemplo, entre finales de mayo y julio la luz del día es esencialmente permanente, pero entre principios de diciembre y enero la duración del día se reduce a menos de 5 horas y para fin de enero alcanza las 7 horas de luz por día. Y pese a la ubicación de esta isla próxima al círculo polar ártico, las temperaturas en Reykjavik rara vez caen por debajo de menos 15 grados centígrados. Se puede decir que la ciudad tiene un invierno relativamente suave y un verano fresco, aunque la ubicación costera de la ciudad la hace propensa al viento y los vendavales son comunes en invierno, y en verano las temperaturas fluctúan entre 10 grados centígrados y 20 grados centígrados. Julio y agosto son los meses más cálidos y enero y febrero son los más fríos. Reykjavik es administrada por el Ayuntamiento de Reykjavik, que está compuesto por el alcalde, los comités bajo su autoridad y el consejo. La ciudad se divide en 10 distritos y Borgartún, una calle de la ciudad, es considerada el centro financiero, pues alberga gran cantidad de empresas y bancos. La ciudad tiene 2 puertos marítimos, uno de ellos es el puerto de carga más grande del país y el aeropuerto de Reykjavik es el segundo aeropuerto más grande de Islandia.
En cuanto a la cultura, Reykjavik es el hogar de las principales instituciones culturales de Islandia. La mayoría de los escritores del país viven en esta ciudad. Valga decir que Reykjavik es el hogar de la literatura medieval islandesa, la cual se considera el núcleo de la identidad de la nación, y el arte narrativo es la parte más importante de su historia cultural. En la ciudad se realiza cada año el Festival de Música Islandic Airways, y quizás alguno de los principales sitios de interés para los visitantes podrían ser Sturbolor, un parque en el centro de Reykjavik rodeado de restaurantes y bares, Arvingjarsan, que es el museo municipal de Reykjavik, Hallgrímskirkja, que es la iglesia más grande de Islandia, Laugeigur, que es la principal calle comercial, o Kringlan, que es el segundo centro comercial más grande de Islandia. Islandia es un país insular en la confluencia de los océanos Atlántico Norte y Ártico, al este Groenlandia e inmediatamente al sur del Círculo Polar Ártico. Islandia es el país europeo más occidental cuando no se incluye a Groenlandia y tiene más territorio cubierto por glaciares que la Europa continental. La extensión territorial de este país es de poco más de 103.000 kilómetros cuadrados, pero posee una zona económica exclusiva de más de 751.000 kilómetros cuadrados. Islandia es la 18ª isla más grande del mundo y la segunda más grande de Europa. El país contiene alrededor de 30 islas menores y los lagos y glaciares cubren más del 14% de su superficie, y de la superficie total solo el 23% tiene vegetación. Los lagos más grandes del país son el embalse de Porisba y Pimbayabá, mientras que Jökulsárlón es el lago más profundo. Asimismo, muchos fiordos marcan la costa de 4.970 kilómetros de largo de Islandia, que es también la zona costera donde se encuentran la mayoría de asentamientos, puesto que el interior de la isla, conocida esta zona como las tierras altas de Islandia, son una combinación fría e inhabitable de arena, montañas y campos de lava. Islandia tiene tres parques nacionales y se considera que el país tiene un gran desempeño en la protección ambiental, ocupando el puesto 13 en el 2012 en el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale. Este país es una isla geológicamente muy activa, tiene cientos de volcanes con alrededor de 30 sistemas volcánicos activos, también tiene muchos géiseres, y gracias a la disponibilidad generalizada de energía geotérmica y el aprovechamiento de muchos ríos y cascadas para la generación de energía hidroeléctrica, la mayoría de los residentes tienen acceso a agua caliente, calefacción y electricidad a bajo costo. Islandia consta de 8 regiones geográficas y se estima que el 20% de la tierra se utiliza para el pastoreo, mientras que solo el 1% se cultiva. El país ha perdido a lo largo de su colonización gran parte de sus bosques, pero actualmente está en marcha un ambicioso programa de reforestación. El río más largo del país es el río Horsa, que tiene 230 kilómetros de recorrido. En cuestión de clima, debido a la influencia moderadora de la corriente del Atlántico Norte, el clima del país es templado y se caracteriza por veranos frescos y húmedos e inviernos relativamente templados, pero ventosos. La capital, Reykjavik, tiene una temperatura promedio de 12 grados centígrados en julio y de 1 grado centígrado en enero, pero el clima varía entre las diferentes partes de la isla, siendo la costa sur más cálida, húmeda y ventosa que la norte, mientras que las tierras altas centrales son la parte más fría del país. Continuando con la biodiversidad, la vida vegetal de Islandia se compone principalmente de pastizales que el ganado pasta regularmente.
El árbol nativo más común de Islandia es el abedul del norte. Cuando la isla se colonizó por primera vez, estaba cubierta de bosques extensos, con alrededor del 30% de la tierra cubierta de árboles, pero estos bosques fueron intensamente explotados a lo largo de los siglos para obtener leña y madera. Y la deforestación, el deterioro climático y el pastoreo excesivo provocaron la erosión de la tierra. Hoy día se estima que 3/4 partes de Islandia están afectadas por la erosión del suelo. Por su parte, respecto a la fauna, el único mamífero terrestre autóctono cuando llegaron los humanos era el zorro ártico, pero actualmente los animales de Islandia incluyen ovejas, vacas, gallinas, cabras, el caballo islandés y el perro pastor islandés, todos descendientes de animales importados por europeos. Y los mamíferos salvajes incluyen el zorro ártico, el bisón, los ratones, la rata, los conejos y los renos. Asimismo, muchas especies de peces viven en las aguas oceánicas que rodean Islandia, y la industria pesquera es una parte importante de la economía del país, representando aproximadamente la mitad de las exportaciones totales. La caza comercial de ballenas se practica de forma intermitente junto con la caza científica de ballenas, pues la observación de ballenas se ha convertido en una parte importante de la economía de Islandia desde 1997. La última erupción volcánica en Islandia tuvo lugar en marzo de 2021, en el volcán Fagradalsfjall, ubicado en la península de Reykjanes, al suroeste de la isla. Esta erupción fue considerada como una erupción efusiva de tipo fisural, que implica la liberación de lava de manera constante y no explosiva, a través de una fisura en la superficie terrestre. La erupción fue una de las más largas y continuas en Islandia en varias décadas y atrajo la atención de turistas y científicos de todo el mundo. Islandia es un país con una gran actividad geológica, y se considera que tiene más de 30 volcanes activos. Esto significa que es posible que se produzcan nuevas erupciones en cualquier momento. Los volcanes en Islandia son en su mayoría de tipo subglacial y subaéreo, lo que significa que se encuentran debajo de los glaciares o en la superficie terrestre. Los volcanes de Islandia también han desempeñado un papel importante en la formación de la isla. La actividad volcánica es responsable de la creación de la mayor parte de la superficie terrestre de Islandia. A pesar de los riesgos asociados con la actividad volcánica, Islandia ha sabido aprovechar su abundancia de energía geotérmica para generar energía limpia y sostenible. Hoy en día, el país es un líder mundial en la producción de energía geotérmica per cápita y ha sido un modelo a seguir en el uso de fuentes de energía renovable. Número 5. Al 2022 se estimó que la población de Islandia era de poco más de 376 mil habitantes. De estos, alrededor del 23,7% eran de origen extranjero, y cerca del 99% de los habitantes del país viven en áreas urbanas, con un 64% de la población viviendo en la región capital. Islandia tiene una población relativamente joven para un país desarrollado. Se estima que una de cada 5 personas tiene 14 años o menos, y con una tasa de fecundidad de 2,1 hijos nacidos por mujer, Islandia es uno de los pocos países europeos con una tasa de natalidad suficiente para el crecimiento demográfico a largo plazo. En 2016 se estimó una esperanza de vida de 83 años, y al 2017 la edad de la mayoría de la población estaba entre 25 y 54 años. La mayoría de los islandeses son descendientes de colonos noruegos y gaélicos de Irlanda y Escocia, que fueron traídos como esclavos durante la colonización de Islandia en el siglo IX después de Cristo. Asimismo, desde el año 1870 muchos islandeses emigraron a Estados Unidos y Canadá. Para el año 2006 en Canadá se estimaron 88 mil personas de ascendencia islandesa y en Estados Unidos 40 mil. En cuanto a la inmigración, para 2007 alrededor de 19 mil personas en Islandia tenían ciudadanía extranjera, siendo los polacos el grupo minoritario más grande, representando alrededor de un tercio de la población inmigrante. La investigación sobre la experiencia de los inmigrantes en Islandia está en sus inicios, pero se dice hasta ahora que el racismo no es tan agudo en Islandia como en los países vecinos. Pero debido a la escasez de mano de obra, lo más probable es que la inmigración a Islandia aumente en el futuro. Se ha estimado que el número de inmigrantes podría llegar al 15% de la población total para 2030. Continuando con la religión de Islandia ha sido predominantemente el cristianismo desde su adopción como religión estatal por el Alin bajo la influencia de Olaf Tryggvason
Gustafsson, rey de Noruega. Y a partir de la década de 1530, Islandia, que originalmente era católica bajo la corona danesa, cambió formalmente al luteranismo con la reforma islandesa, que culminó en 1550, y desde entonces la iglesia luterana de Islandia se ha mantenido como la iglesia estatal del país. Y aunque en Islandia desde 1874 se ha concedido la libertad de religión, la iglesia de Islandia cuenta con el apoyo del gobierno, pero todas las religiones reconocidas oficialmente reciben apoyo de un impuesto eclesiástico aportado por sus mismos adherentes. Lamentablemente, se informa que en Islandia desde finales del siglo XX y especialmente principios del siglo XXI, la vida religiosa se ha vuelto más diversa, con un declive de las principales formas de cristianismo, el surgimiento de personas sin religión y el surgimiento de nuevas religiones, particularmente el paganismo germánico. Según estadísticas del 2023, casi el 70% de los islandeses son cristianos. De estos, casi el 60% pertenecen a la Iglesia Luterana de Islandia. Asimismo, este mismo año se estimó un 1,5 considerados como paganos, mientras que el 7,71% declararon no estar afiliados explícitamente a ninguna religión. Siguiendo con el idioma, Islandia ha sido históricamente un país aislado y lingüísticamente homogéneo. Pese a ello, ha sido el hogar de varios idiomas. Por ejemplo, el gaélico era el idioma nativo de muchos de los primeros islandeses. Luego, durante la época del dominio danés, el danés era una lengua minoritaria en Islandia. Fællesskab. Ja. Fedt. Tak. Hygge. Viskeglas at sige. Ja, det er vigtigt ord. Ja. Hygge, det er godt. Og regn. Efterår. Ja. Ja. Ikke godt vejr. Nej. Ja, elendigt vejr. Elendigt vejr. Y actualmente prevalece el idioma islandés o nórdico, siendo este el idioma nacional y oficial de Islandia. Vinny has been helping us a lot filming in Iceland, and he's kindly agreed to teach us some Icelandic. So let's do it. Yeah. Hello. Hello. Goodbye. Bless. Thank you. Takk. Esta lengua es una lengua germánica del norte, descendiente del nórdico antiguo. Su pariente más cercano es el feroés. Ötlmenische, Erfeldfrels, o Jövn, Tivringar, o Mandaratinda. Ya Vashil, o Samvetska, o Ayafara Kvestomanna, y Brauranda. En este país, estudiar inglés y danés u otro idioma escandinavo es obligatorio para los estudiantes en las escuelas y también forma parte de muchos programas de estudio de nivel secundario, por lo que el conocimiento de los dos idiomas está muy extendido. Otros idiomas extranjeros que también se estudian con frecuencia son el alemán, el español y el francés. Según una encuesta realizada en 2011, el 88% de los islandeses escucha inglés todos los días y el 65% escucha inglés más de una hora al día. Me? I'm not taking the fall for this. How about I give you a beard massage? That is a disgusting offer. I'll take it. Pasando a la salud, Islandia tiene un sistema de atención médica universal administrado por su Ministerio de Bienestar y pagado principalmente por impuestos y en menor medida por tarifas de servicio. En Islandia, a diferencia de la mayoría de los países, no existen hospitales privados y los seguros privados son prácticamente inexistentes. Una parte considerable del presupuesto del gobierno se asigna a la atención médica e Islandia ocupa el puesto 11 en gasto de atención médica como porcentaje del PIB. En general, se puede decir que el sistema de salud de Islandia es uno de los mejores del mundo. Fue clasificado en el puesto 15 por la Organización Mundial de la Salud y, según informes de la OCDE, Islandia dedica mucho más recursos a la atención médica que la mayoría de naciones industrializadas. Por ejemplo, para el año 2009, Islandia tenía 3,7 médicos por cada 1000 personas y 15,3 enfermeras por cada 1000 personas. En ambos aspectos, Islandia tiene porcentajes superiores a los de la OCDE. Los islandeses se encuentran entre las personas más sanas del mundo, con un 81% informando que goza de buena salud. Un problema creciente es la obesidad, aunque no llega a los valores de los países desarrollados. En el país se realizan muchas campañas dedicadas a la salud y el bienestar. En Islandia la mortalidad infantil es una de las más bajas del mundo y la proporción de la población que fuma es inferior al promedio de la OCDE. Asimismo, casi todas las mujeres en este país optan por interrumpir los embarazos de niños
con síndrome de Down y la esperanza de vida es la cuarta más alta del mundo. E Islandia tiene un nivel bajo de contaminación, esto gracias al uso de energías renovables. También tiene baja densidad de población y un alto nivel de conciencia ambiental. Y finalmente en educación, el sistema de educación en Islandia se divide en cuatro niveles: jardín de infantes, obligatorio, secundaria superior y superior, siendo así similar al de otros países nórdicos. La educación es obligatoria para los niños de 6 a 16 años. La mayoría de las instituciones son financiadas por el Estado, habiendo muy pocas escuelas privadas. Un principio fundamental del sistema educativo islandés es que todos deben de tener las mismas oportunidades para adquirir una educación independientemente del sexo, la situación económica, el lugar de residencia, la religión, la posible discapacidad y el origen cultural o social. El Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura tiene la jurisdicción de responsabilidad educativa. El Estado administra escuelas secundarias superiores e instituciones de educación superior y el Instituto de Pruebas Educativas es la única junta examinadora del país responsable de emitir y calificar las evaluaciones nacionales. En Islandia hay 192 instituciones que atienden la educación obligatoria, 42 escuelas de educación secundaria superior y 9 instituciones de educación superior. Los gimnasios más antiguos del país son el Reykjavik Junior College, que tiene su origen en el año 1056 cuando se estableció una escuela en Skálholt, y el Colegio de Menores de Akureyri, que se estableció en 1880, aunque tiene sus raíces desde el año 1130. Mientras que la Universidad de Islandia fue la primera institución de educación superior del país, esta se estableció el 17 de junio de 1911 uniendo tres antiguas escuelas islandesas. En Islandia, en las instituciones estatales, los estudiantes solo deben pagar los derechos de inscripción, no hay tasa de matrícula. En las instituciones privadas sí se cobran honorarios y todos los estudiantes son elegibles para algún tipo de apoyo financiero del Fondo de Préstamos para Estudiantes de Islandia, que también abarca a los estudiantes de la Unión Europea. Para no ofender a Reykjavik, déjenme mostrarles un edificio de piedra. No todo está cubierto de este material, existen edificios de piedra, aunque son muy pocos. Aquí pueden preguntarme, Ilya, ¿y dónde está la arquitectura moderna? ¿Dónde están esas casas nuevas que están construyendo los islandeses? Vamos a verlas ya. Están detrás de mí, así que ahora voy a verlas. Vamos a ver juntos cómo se ven los nuevos edificios residenciales en la capital islandesa. Primero, construyeron basureros buenos. Sí, en otros distritos vemos unos botes estándares. Aquí hay unos depósitos subterráneos. Es interesante, aquí el pavimento es de concreto. Es a lo estadounidense. No como en Rusia. El concreto ya no se usa en los pavimentos, mientras aquí se crean de este material, aunque utilizan el asfalto en las carreteras. Este es un distrito nuevo, se puede ver la arquitectura, es de 3, 4, 5 pisos, es decir, la altura puede variar. Pero la nueva construcción es principalmente de pocos pisos. Las casas son oscuras al estilo escandinavo, vemos principalmente el color gris oscuro, que ha de recordar las playas negras de arena volcánica. Pero al mismo tiempo se aplican paneles nacarados que cambian de color dependiendo del ángulo. Se ve extraordinario, mira eso. Además, tiene partes de metal, así se ve el patio, la entrada al portal. Todo es limpio y arreglado, por lo general. Es un barrio común, moderno de Europa. Los distritos son muchos acá, no tienen nada de extraordinario. La arquitectura es bastante ascética. Si yo comprara o rentara un apartamento acá, viviría con gusto. Lo interesante es que tienen parillas en los balcones. Así se ve el aparcabicis, negro, de madera, casi transparente, y vemos pasto en el techo. Aquí están las bicis. Pero está también un estacionamiento subterráneo donde dejan sus autos. Es sorprendente, uno camina aquí en Islandia por este barrio nuevo y no se sorprende con nada porque entiendes que los barrios como este es algo normal para Europa hoy. Un formato normal de viviendas, pocos pisos, patios verdes, cómodo, seguro, todo de calidad, nudos, detalles. Para comparar, las viviendas extremadamente baratas se ven así. Ha de ser muy económico. Son edificios de dos pisos. Casi no se usan los materiales caros para el revestimiento, solamente el acero famoso de Islandia. Número 6.
La cultura de Islandia se caracteriza en gran parte por su patrimonio literario que comenzó durante el siglo XII, pero también por artes tradicionales como el tejido, la orfebrería y el tallado en madera. La cultura islandesa tiene sus raíces en las tradiciones germánicas del norte y el aislamiento del país ha ayudado a aislar la cultura nórdica de Islandia de la influencia externa. Esto se puede notar especialmente en el idioma islandés, el cual sigue siendo el más cercano al nórdico antiguo de todos los idiomas nórdicos modernos. Hi. Goodbye. Bless. How are you? Hvernig hefur þú það? Where are you from? Hvaðan ertu? How much does this cost? Hvað kostar þetta mikið? Glacier? Jökull. Mountains. Fjöll. Los islandeses otorgan gran importancia a la independencia y la autosuficiencia, tienen una ética de trabajo muy fuerte y en general tienden a sentirse satisfechos con sus vidas. Además, Islandia es uno de los países más liberales del mundo en cuestiones de los derechos de la comunidad LGBT. Asimismo, los islandeses gozan estando en comunidad y evitan el aislamiento social. Esto se puede ver en parte a la homogeneidad de la población y al pequeño tamaño del país. El igualitarismo es muy valorado entre la gente de Islandia y la desigualdad de ingresos se encuentra entre las más bajas del mundo. Incluso Islandia es considerado uno de los mejores países del mundo para que vivan las mujeres. Si se habla de la literatura, la de Islandia hace referencia a la literatura escrita en Islandia o por islandeses. Sobresale la literatura islandesa, las sagas de los islandeses escritas en la época medieval a partir del siglo XIII. Esta literatura medieval se suele dividir en tres partes, poesía édica, sagas y poesía escáldica. Ya las composiciones importantes de la época desde el siglo XV hasta el siglo XIX incluyen versos sagrados como por ejemplo los himnos de la pasión de Hallgrímur Pétursson, rimas, poemas épicos y escritos en prosa autobiográfica como la Píslarsaga de John Magnusson. El primer libro impreso en islandés fue el Nuevo Testamento en 1540 y el poeta más destacado del siglo XVIII fue Egger Olafsson. Ya más recientemente el romanticismo llegó a Islandia y dominó especialmente durante la década de 1830 en la obra de poetas como Bjarni Thorarensson y Jónas Hallgrímsson. Este último sirvió de influencia a Jón Thorarensson, quien en 1850 publicó la primera novela islandesa, por lo que se le considera el padre de la novela islandesa moderna. Luego, durante el siglo XX, Matías Hochupsson escribió muchas obras que se consideran el comienzo del drama islandés moderno y el escritor Halldór Laxness ganó el Premio Nobel de Literatura en 1955. Por su parte, obras islandesas ampliamente traducidas incluyen a las novelas Independent People y Iceland Belle, y más recientemente las obras del novelista policíaco Arnaldur Indriðason han tenido éxito fuera de Islandia. En 2011, la capital de Islandia fue designada Ciudad de la Literatura por la UNESCO, pues los islandeses son ávidos consumidores de literatura, con el mayor número de librerías per cápita del mundo, y en relación a su tamaño, Islandia importa y traduce más literatura internacional que cualquier otra nación. Asimismo, tiene la publicación per cápita más alta de libros y revistas y alrededor del 10% de la población publicará un libro en su vida. La mayoría de los libros en Islandia se venden entre finales de septiembre y principios de noviembre, conocida esta época como el diluvio del libro de Navidad. Siguiendo con el arte islandés se ha construido sobre las tradiciones del norte de Europa del siglo XIX, pero se desarrolló en direcciones distintas en el siglo XX, influenciado en particular por el paisaje islandés único, así como por la mitología y la cultura islandesa. La pintura islandesa contemporánea se remonta típicamente al trabajo de Þórarinn Þorláksson, quien después de una formación artística formal en la década de 1890 en Copenhague, regresó a Islandia para pintar y exhibir obras desde 1900 hasta su muerte en 1924, retratando casi exclusivamente el paisaje islandés. Al día de hoy, muchos de los artistas islandeses están registrados en la Asociación de Artistas Islandeses. Cada dos años, Islandia participa en la Bienal de Venecia y lo ha hecho desde 1960. Asimismo, Islandia tiene una bienal llamada Sequences que se centra en video y actuaciones. Algunos artistas que valdría la pena destacar de Islandia serían el pintor Johannes Sveinsson Kjarval, quien pintó la vida del pueblo en Islandia, el escultor Asmundur Sveinsson y el pintor Einar Hákonarson, quien es considerado un pionero en la escena artística y la educación artística de Islandia.
En los últimos años, la práctica artística se ha multiplicado y la escena artística islandesa se ha convertido en escenario de muchos proyectos y exposiciones a gran escala. El Museo de Arte Vivo, el Museo Municipal de Arte de Reykjavik, el Museo de Arte de Reykjavik y la Galería Nacional de Islandia son las instituciones más grandes y establecidas que organizan espectáculos y festivales. Continuando con la arquitectura de Islandia se basa en influencias escandinavas y tradicionalmente estuvo influenciada por la falta de árboles nativos en la isla, lo que dio como resultado que se desarrollaran casas cubiertas de hierba y césped. Más tarde, el estilo de chalet suizo se convirtió en una influencia predominante en la arquitectura islandesa, ya que muchos edificios de madera se construyeron de esta manera. Seguidamente, la piedra y el hormigón se convirtieron en materiales de construcción populares, este último especialmente con la llegada del funcionalismo al país. Destaca en este material sobre todo el arquitecto Rombuldur Olafsson y Gudmundur Samuelsson. Este último se convirtió en el principal arquitecto islandés de su época. Actualmente, la arquitectura contemporánea en Islandia está influenciada por muchas fuentes con estilos que varían mucho en todo el país. Se puede decir que la arquitectura de Islandia es principalmente de poca altura, con muchos bloques de pisos bajos y edificios de dos o tres pisos, con el predominio de techos inclinados. Algunos edificios notables en Islandia serían la iglesia Hallgrímskirkja, Perlan, la Torre Smaratorg o el edificio del Tribunal Supremo de Islandia. Pasando a la música de Islandia incluye vibrantes tradiciones folclóricas y pop, así como una activa escena musical clásica y contemporánea. La música folclórica islandesa tiene una tradición muy larga con algunas canciones que todavía se cantan hoy que datan del siglo XIV. Y muchas de las canciones de la música folclórica islandesa van acompañadas de instrumentos tradicionales como el landspil. Mientras que los bailes en cadena conocidos como vikivaki se realizan en algunas ocasiones y datan del siglo XI. Actualmente Islandia es cada vez más reconocida por su vibrante y creciente escena del metal y el hardcore. La banda de metal Solstafir es ampliamente conocida fuera de Islandia. Asimismo, Islandia también tiene una próspera escena del metal extremo que está ganando reconocimiento en el extranjero. Por ejemplo, la banda de black metal es Vertidagui, es ampliamente considerada como una figura central en el desarrollo de la escena del black metal islandés. Por su parte, el grupo de Techno House Gus Gus es una de las exportaciones más exitosas de Islandia en el campo de la música electrónica. La franquicia internacional Sonar celebró su primer festival en Reykjavik en 2013 con muchos artistas locales e internacionales. En cuanto a la música clásica, esta llegó a Islandia comparativamente tarde. Se considera a John Leis como el compositor islandés más importante de la primera mitad del siglo XX y actualmente se considera que Islandia tiene una vibrante escena de música clásica con numerosos compositores de música contemporánea que logran el éxito internacional y cada año se celebran varios festivales de música clásica en Reykjavik y en toda Islandia. Quizás algunos artistas musicales de Islandia que valdría destacar podrían ser Björk, quien es una ecléctica cantante y compositora que ha recibido 15 nominaciones a los premios Grammy y ha vendido más de 15 millones de álbumes en todo el mundo. Y la banda islandesa de post-rock Sigur Rós y su vocalista Jónsi son ampliamente conocidos fuera de Islandia. Incluso fueron inmortalizados en un episodio de Los Simpsons y en uno de Juego de Tronos.
Por otro lado, Islandia alberga una variedad de festivales de música, siendo el más grande Icelandic Airways y uno prometedor es Secret Solstice, que se celebró por primera vez en el verano del 2014. Y finalmente, Islandia tiene varias instituciones musicales, como por ejemplo Iceland Music, que tiene como objetivo ayudar a exportar música islandesa al extranjero. Además, brinda educación a los músicos en cuestiones de promoción musical y financiación. Y también está Samton, que es una organización paraguas para autores, artistas y productores islandeses. Siguiendo con la gastronomía, la cocina de Islandia tiene una larga historia. Sus raíces se encuentran en las tradiciones de la cocina escandinava, esto debido a que la cultura islandesa es una cultura nórdica. Partes importantes de la cocina islandesa son el cordero, los productos lácteos y el pescado. Los alimentos populares en Islandia incluyen skyr, que es un producto lácteo tradicional islandés que se originó en Noruega, hangukyu, que es cordero ahumado, kleinur, que es un pastel frito común en los países nórdicos, laufabrau, que es un tipo tradicional de pan islandés que se come con mayor frecuencia en la temporada de Navidad, y bollur. Por su parte, porramatur es un buffet tradicional que se sirve en los festivales de pleno invierno llamado porrablor. Este incluye una selección de embutidos y pescados tradicionalmente curados y es considerado la comida nacional islandesa. En la actualidad, los chefs islandeses modernos generalmente enfatizan la calidad de los ingredientes disponibles en lugar de las antiguas tradiciones y métodos de cocina. Numerosos restaurantes en Islandia se especializan en mariscos y en la competencia anual de Chefs Food and Fun, los competidores crean platos innovadores con ingredientes frescos producidos en Islandia. Debido a la historia de asentamiento en un clima duro, los productos animales dominan la cocina islandesa. Sin embargo, el gusto popular se ha ido desarrollando para acercarse a la norma europea. Por ejemplo, el consumo de verduras ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, mientras que el consumo de pescado ha disminuido, aunque su consumo sigue siendo más alto que en cualquier otro país desarrollado, pues gran parte de la cocina islandesa se centra en la industria pesquera. Algunos platos tradicionales incluyen graplas, que es salmón ahumado marinado en sal y eneldo, y slátur, que son salchichas hechas con entrañas de oveja. Y entre las bebidas, brennivín es un licor islandés elaborado con patatas y alcarabea. Continuando con el deporte, los deportes en Islandia son muy populares y son una parte importante de la cultura islandesa, ya que la población suele ser bastante activa. El principal deporte tradicional en Islandia es la glima o lucha popular nórdica, que es un tipo de lucha que se cree que se originó en la época medieval. Y en deportes más actuales, el fútbol, el atletismo, el balonmano, el ajedrez, el tiro, el crossfit, el remo y la escalada son quizás los más populares. Y de estos deportes populares, Islandia sobresale en algunos pese a su pequeña población, como por ejemplo en el fútbol, el balonmano y el baloncesto. Incluso el considerado atleta más famoso de Islandia es un futbolista, Eyjólfur Guðjónsson, quien jugó en equipos europeos tan importantes como el Chelsea y el Barcelona. Posteriormente se volvió entrenador. En el atletismo, Islandia ha tenido varios deportistas destacados, como por ejemplo Gunnar Ussevi, Torfi Bridgeirsson, Viljamur Einarsson y Valaf Losadottir. Islandia ha ganado 4 medallas olímpicas en su historia y la asociación deportiva más antigua de Islandia es la Asociación de Tiro de Reykjavik, fundada en 1867. Actualmente el tiro sigue siendo popular y en el país se practica todo tipo de tiro con armas pequeñas. Por su parte, la escalada en hielo y roca es una de las actividades favoritas de muchos islandeses. Escalar el pico Pumal de 4.167 pies es un desafío para muchos escaladores aventureros. El crossfit es también uno de los deportes de más rápido crecimiento en Islandia, siendo Anismis Porisdóttir y Katrín Dóvisdóttir los atletas islandeses más destacados en este deporte. La primera fue campeona en 2 ocasiones en los Juegos de Crossfit 2011 y 2012 y el segundo fue campeón en los Juegos de 2015 y 2016. Islandia tiene la segunda mayor cantidad de podios en los CrossFit Games que cualquier otro país en este deporte.
De igual forma, Islandia también ganó la segunda mayor cantidad de competencias del hombre más fuerte del mundo de cualquier país, con 9 títulos. Los atletas más destacados en este deporte son Magnus Bergmannsson, Jón Palsín Marson y más recientemente Hafþór Júlíus Björnsson. Asimismo, Islandia es también uno de los países líderes en remo oceánico. El explorador y atleta de resistencia Fian Paul es el remero oceánico más rápido y que más ha batido récords. Y a partir de 2020 es la primera y única persona en lograr el Gran Slam de Ocean Explorer, realizando cruces en aguas abiertas en cada uno de los 5 océanos utilizando embarcaciones de propulsión humana. Por otro lado, el equipo de balonmano de Islandia es uno de los equipos mejor clasificados del mundo. Ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de verano de 2008 y una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de 2010. A menudo se le considera este deporte como el deporte nacional de Islandia. Y finalmente, Islandia también ha producido muchos maestros de ajedrez y fue sede del histórico Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972 en Reykjavik durante el apogeo de la Guerra Fría. A partir de 2008 ha habido 9 grandes maestros de ajedrez islandeses, un número considerable dado el pequeño tamaño de la población. Los romanos llamaban a las remotas y frías tierras norteñas Escandinavia. Allí habitaban unos tipos altos y rubios de ojos azules habituados al frío. Escandinavia es conocida no solo por su frío, sino por los vikingos. Se les ha pintado de muchas maneras, y aunque causaron temor en toda Europa, ni eran tan brutos, o no más brutos que la gente de su tiempo, ni tampoco llevaban cuernos en los cascos, ni bebían vino del cráneo de sus enemigos. Los vikingos se esparcieron por toda Europa y ensancharon el continente. El origen de Rusia tiene que ver con los vikingos suecos que marcharon hacia el este y fundaron la Rus de Kiev. Los vikingos eran excelentes marineros que también se lanzaron a la exploración en aguas atlánticas. El Nar se usó para colonizar Islandia y Groenlandia. Al mando de Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, los vikingos también llegaron a las costas norteamericanas unos 500 años antes que Colón. En la isla de Terranova, los seguidores de Leif Erikson llegaron a fundar una colonia. La religión vikinga bebía de la mitología nórdica, una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos escandinavos. El gran dios Odín, el dios principal de la mitología nórdica, gobierna en Asgard, donde se encuentra su trono. El hijo más conocido de Odín es Thor, el dios del trueno y fuerza. Se suele datar el final del periodo vikingo con la caída del rey Harald el Despiadado, que murió en la batalla del puente Stamford, o Stamford Bridge. La era vikinga duró casi 300 años, pero los vikingos no desaparecieron, simplemente se fundieron con otras culturas. Número 7. La economía de Islandia es pequeña y está sujeta a una alta volatilidad. Para 2023, su PIB nominal se estimó en alrededor de 28 mil millones de dólares, con un PIB per cápita de 75 mil 180 dólares por año. Hasta el siglo XX, Islandia era un país bastante pobre, pero ahora es uno de los países más desarrollados del mundo, ocupando puestos destacados en el Índice de Libertad Económica, el Índice de Competitividad Global y el Índice de Innovación Global. Y a diferencia de la mayoría de países de Europa Occidental, Islandia tiene un sistema impositivo uniforme. La tasa impositiva total no supera el 35,7%. Asimismo, las regulaciones laborales son relativamente flexibles y el mercado laboral es uno de los más libres del mundo. La crisis financiera en este país entre 2007 y 2010 produjo una disminución de su PIB y del empleo, que desde entonces se ha revertido por completo gracias a una recuperación ayudada por el auge del turismo que comenzó en 2010. Para 2019, este sector ya representaba más del 30% del PIB de Islandia. Islandia tiene una economía mixta con altos niveles de libre comercio e intervención gubernamental. Sin embargo, el consumo del gobierno es menor que el de otros países nórdicos. Asimismo, Islandia ha sido clasificada como uno de los países con uno de los niveles más altos del mundo en libertad económica y libertades civiles y como uno de los más igualitarios. De la superficie terrestre de Islandia, aproximadamente solo el 0,7% es cultivable, tiene pocos minerales probados, pero goza de una extensa zona económica exclusiva, y al aprovechar las abundantes fuentes de energía hidroeléctrica y geotérmica, la industria de energía renovable de Islandia proporciona cerca del 85% de toda la energía primaria de la nación.
proporcionalmente más que cualquier otro país, siendo así el mayor productor de electricidad per cápita del mundo, ubicándose así Islandia entre las 10 economías más verdes del mundo. En Islandia, muchos partidos políticos siguen oponiéndose a la pertenencia del país a la Unión Europea, principalmente debido a la preocupación de los islandeses por perder el control sobre sus recursos naturales. E históricamente, la economía de Islandia había dependido de la pesca, pero este sector es vulnerable a la disminución de la población de peces y a la caída de los precios internacionales. Por estos motivos, aunque Islandia todavía depende en gran medida de la pesca, la importancia de este sector ha disminuido. Islandia ha explorado la viabilidad de exportar energía hidroeléctrica a través de un cable submarino a Europa continental y también busca activamente expandir sus industrias intensivas en energía, incluidas las plantas de fundición de aluminio y ferrosilicio. Y la investigación geológica reciente ha aumentado la probabilidad de que Islandia tenga reservas de petróleo considerables en alta mar dentro de su zona económica exclusiva en el lecho marino del área de Jan Mayen. La moneda nacional de Islandia es la corona islandesa, e Islandia es el único país del mundo que tiene una población de menos de 2 millones y aún así tiene un tipo de cambio flotante y una política monetaria independiente. Una encuesta publicada en 2010 mostró que el 31% de los encuestados estaba a favor de adoptar el euro y el 69% se oponía. La economía de Islandia se ha diversificado en las industrias de fabricación y servicios en la última década, incluida la producción de software, la biotecnología y las finanzas. La industria representa alrededor de una cuarta parte de la actividad económica, mientras que los servicios comprenden cerca del 70%. Si se habla por sectores e iniciando por el turismo es con mucho el mayor sector de exportación de Islandia. En 2019 representó más del 33% del PIB, siendo así Islandia uno de los países más dependientes del turismo en la tierra. Según datos del 2017, el sector turístico de Islandia empleaba directamente a unas 26.800 personas. Al comienzo del periodo de crecimiento alrededor de 2010, el turismo se benefició de que la moneda islandesa estaba débil, pero ahora mientras esta se ha fortalecido, el sector se ha estado enfriando. Sin embargo, desde 2010, la llegada de turistas a Islandia ha aumentado un 378%. La expansión del sector turístico se ha dado especialmente gracias al ecoturismo y la observación de ballenas. Se estima que en promedio Islandia recibe alrededor de 1,1 millones de visitantes al año. Siguiendo con la manufactura, gracias a la abundante producción de energía eléctrica en Islandia, el sector manufacturero se ha expandido. Las industrias intensivas en energía, que son los componentes más grandes del sector manufacturero, producen principalmente para la exportación. Los productos manufacturados constituyen el 36% de todas las exportaciones de mercancías, siendo la fundición de aluminio la industria de uso intensivo de energía más importante de Islandia. Actualmente hay 3 plantas en funcionamiento con una capacidad total de más de 850 mil toneladas métricas por año, lo que sitúa a Islandia en el puesto 11 entre las naciones productoras de aluminio del mundo. Continuando con la pesca y otros sectores relacionados denominados en los últimos años como el grupo oceánico era la parte más importante de la economía islandesa, que luego fue reemplazada por el turismo. Se estima que este sector en 2011 contribuyó con poco más del 27% al PIB y empleó directamente a más de 9.000 personas, aunque se estima que entre 25.000 y 35.000 personas dependen del clúster oceánico para su sustento. Islandia es la segunda nación pesquera más grande en el Atlántico nororiental detrás de Noruega. Desde 2006, las aguas de pesca de Islandia han producido una captura total de entre 1,1 y 1,4 millones de toneladas de pescado al año, aunque la tendencia viene en decrecimiento. El bacalao sigue siendo la especie más importante capturada por las pesquerías islandesas. En el sector financiero, este sector ha tenido una fuerte regulación a raíz de la crisis financiera de 2007-2008. Actualmente hay 3 bancos comerciales principales. Estos han absorbido gran cantidad de bancos más pequeños y el Estado es propietario de 2 de estos bancos. Por su parte, los mercados de valores en Islandia se han desarrollado lentamente. La Bolsa de Valores de Islandia se creó en 1985 y toda la negociación nacional
Global de Acciones, Bonos y Fondos Mutuos Islandeses se realiza en el ITSES. Y en otros mercados, según algunos estudios, se espera que la minería de Bitcoin consuma más electricidad en Islandia que todos los residentes del país juntos. Siguiendo con el comercio exterior, la economía de Islandia está fuertemente impulsada por las exportaciones, siendo los productos marinos los que representan la mayoría de las exportaciones de bienes. Y la mayoría de las exportaciones de Islandia van a los países de la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón, mientras que las principales importaciones son maquinaria y equipo, derivados del petróleo, productos alimenticios y textiles, siendo el cemento el producto más importado de Islandia, y los principales socios importadores son Noruega, Países Bajos y Alemania. Entre los acuerdos y políticas económicas, según el Acuerdo sobre un Espacio Económico Europeo, desde 1994 existe el libre movimiento transfronterizo de capital, mano de obra y bienes y servicios entre Islandia, Noruega y los países de la Unión Europea. Esto pese a la oposición de los políticos islandeses a la pertenencia a la Unión Europea. Continuando con el transporte, Islandia tiene un alto nivel de propiedad de automóviles per cápita, siendo esta la principal forma de transporte. El país tiene 13.034 kilómetros de carreteras administradas, de las cuales 4.617 kilómetros están pavimentadas y las demás no. La Ruta 1 es la principal carretera de Islandia, la cual conecta todas las partes habitadas de la isla con el interior deshabitado. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Keflavík es el principal y más grande aeropuerto para el transporte internacional de pasajeros. Este sirve a varias compañías aéreas nacionales e internacionales. Islandia no tiene ferrocarriles de pasajeros y varios servicios de ferry brindan acceso regular a varias comunidades avanzadas o acortan las distancias de viaje. Y finalmente, en medios de comunicación, las estaciones de televisión más grandes de Islandia son la estatal Sjónvarpið y las privadas Stöð 2 y Skirian, y la radio se transmite en todo el país, incluso en algunas partes del interior, siendo algunas de las principales estaciones de radio RAS 1, RAS 2, Bylgjan y FM 957, mientras que los principales diarios son Morgunblaðið y Fréttablaðið, y los más populares sitios web son los sitios de noticia Visir y mbl.is. Y como ya se mencionó, Islandia es el hogar de Lazy Town, un programa educativo de comedia musical para niños creado por Magnus Skevin, el cual se ha convertido en un programa muy popular para niños y adultos y que se transmite en más de 100 países. En 2010, el Parlamento de Islandia aprobó la iniciativa de medios modernos de Islandia, que propone una mayor protección de los derechos de libertad de expresión y la identidad de los periodistas y denunciantes. Esta se considera la ley de protección de periodistas más estricta del mundo. Nos dirigiremos a Islandia para encontrar Enigma, una enorme mina de Bitcoin. A través de un libro de contabilidad público, se registran todas las transacciones de Bitcoin. Las copias se guardan en servidores internacionales. Cualquier persona con un ordenador potente puede montar uno de estos servidores, conocidos como nodos. Luego se comparte de un nodo a otro. Estas transacciones son recogidas por los mineros en un grupo llamado bloque cada 10 minutos. A continuación, se añaden de forma permanente a la cadena de bloques y este es el registro definitivo de Bitcoin. ¿Todavía no sigues? El proceso de minería es importante para validar las transacciones en los libros de contabilidad distribuidos. Este es el incentivo para que los mineros aseguren la red. Esto hace que la red sea inmune a los ataques externos. Entonces, ¿cómo validan estos mineros de criptomonedas estas transacciones? Sus ordenadores tienen que funcionar las 24 horas del día. Las facturas de electricidad deben ser altas. Además, incluso entonces, ganar bitcoins no es una garantía. Islandia es un terreno volcánico entretejido con ríos y lagos glaciares. El agua y el calor subterráneo se aprovechan empresas hidroeléctricas y centrales geotérmicas. Esto produce electricidad barata y ecológica. Esto hace que el proceso de extracción, que requiere mucha energía, sea mucho más fácil. A pocos kilómetros del aeropuerto islandés hay 4 edificios metálicos. Pueden confundirse fácilmente con los gallineros comerciales. En lugar de pollos, hay decenas de miles de procesadores. Estos edificios forman la mina de Enigma Bitcoin. Marcus Strang, director general de Genesis Mining, fue a Islandia por motivos económicos. Sus ordenadores Bitcoin consumían mucha energía. E Islandia ofrecía electricidad barata. Construyó Enigma en una pista de aterrizaje abandonado construido durante la Segunda Guerra Mundial. Enigma es una de las mayores minas del mundo. Se construyó originalmente para minar Ethereum exclusivamente.
Más tarde, se hizo una actualización para permitir más tecnología blockchain. Entre ellos están Zcash, Dash y Monero. La mina funciona con energía geotérmica. ¿Cómo es el trabajo en la mina Enigma? Pues escucha esto. En el video promocional de Genesis, el director técnico Stefan Schindler no se anda con rodeos. Trabajar en una mina de Bitcoin es absolutamente terrible. Estás constantemente rodeado de máquinas que te gritan todo el tiempo. Dice, incluso insiste en las comparaciones con los jets que arrancan y aterrizan todo el tiempo. El calor es otro factor desagradable. En algunas partes de la mina se alcanzan entre 40 y 50 grados centígrados. La demanda de energía ha crecido considerablemente en Islandia. Esto se debe a los elevados costes de producción y recaudación de las monedas virtuales. Los ecologistas están preocupados por los efectos negativos de la minería. De hecho, la capacidad de producción del país está llegando a su límite. Según el director general de Landsvirkjun, la empresa nacional de electricidad de Islandia podría haber muy poco excedente de energía en 2022. Por tanto, el coste de la electricidad islandesa está en juego. La industria minera ya ha crecido mucho más rápido que en otros lugares. En la actualidad, la cuota global de Islandia en la minería de Bitcoin ha caído por debajo del 2%, y a veces incluso el 1%. ¿Seguirán los islandeses queriendo sacrificar sus recursos naturales únicos por una mayor capacidad energética? Pues no. Todas las solicitudes de electricidad de nuevos mineros han sido denegadas a partir del 7 de diciembre de 2021 por Landsbygdin. Y finalmente, número 8. La política de Islandia tiene lugar en el marco de una república democrática representativa parlamentaria en la que el presidente es el jefe de Estado, mientras que el primer ministro actúa como jefe de gobierno en un sistema multipartidista. El poder en el país se divide en tres ramas: la ejecutiva, cuyo poder es ejercido por el gobierno, el cual es encabezado por el presidente y el primer ministro. El presidente es elegido para un mandato de 4 años por voto popular, tiene poderes limitados, ya que el cargo es principalmente ceremonial y diplomático. Aunque el presidente es quien nombra a los ministros, determina su número y división de tareas. También puede otorgar indultos y vetar las leyes votadas por el parlamento y someterlas a referéndum nacional. Por su parte, el primer ministro y el gabinete ejercen la mayoría de las funciones ejecutivas. Y aunque el gabinete en teoría es designado por el presidente, este proceso en realidad suele ser conducido por los líderes de los partidos políticos, quienes deciden entre ellos después de discusiones qué partidos pueden formar el gabinete y cómo se distribuirán sus escaños. En cuanto al poder legislativo, este reside tanto en el gobierno como en el Alin o Parlamento Islandés. Este está compuesto por 63 miembros, quienes son elegidos cada 4 años, a menos que sea disuelto antes, y el sufragio tanto para el Parlamento como para la Presidencia es universal y requiere que la persona sea mayor de 18 años. Los miembros del Parlamento son elegidos sobre la base de la representación proporcional de 6 distritos electorales. Y el Poder Judicial, el cual es independiente del Ejecutivo y del Legislativo, está compuesto por el Tribunal Supremo y los Tribunales de Distrito. Los jueces son nombrados de por vida por el Ministro de Justicia y la Constitución protege al Poder Judicial de la infracción por parte de las otras dos ramas. Islandia tiene un sistema multipartidista de izquierda a derecha. Tras las elecciones parlamentarias de 2017 y 2021, los partidos más importantes son el Partido de la Independencia de Centro Derecha, el Partido Progresista y el Movimiento de Izquierda Verde. Actualmente estos 3 partidos forman la coalición gobernante. Algo a resaltar de Islandia es que fue el primer país del mundo en tener un partido político formado y dirigido íntegramente por mujeres. Este fue conocido como Lista de Mujeres y fue fundado en 1983 para promover las necesidades políticas, económicas y sociales de las mujeres. Este partido ayudó a aumentar la proporción de mujeres parlamentarias en un 15%. Lamentablemente, posteriormente se disolvió y se fusionó con otros partidos. Su legado fue que cada partido importante de Islandia tiene una importante cuota de mujeres. Asimismo, en 1980 en Islandia se eligió la primera mujer presidenta, siendo esta la primera mujer jefa de Estado elegida directamente en el mundo. Y en 2009 Islandia se convirtió en el primer país con un jefe de gobierno abiertamente homosexual. En 2016 Islandia ocupó el segundo lugar en la fortaleza de sus instituciones democráticas y el puesto 3 en transparencia gubernamental. Asimismo, el país tiene un alto nivel de participación cívica con una participación electoral del 81,4% durante las elecciones más recientes. Sin embargo, solo el 50% de los islandeses dice confiar en sus instituciones políticas. En Islandia, las elecciones para el presidente, el Alin y los consejos municipales locales se llevan a cabo por separado cada 4 años.
Siguiendo con las relaciones exteriores, Islandia tomó el control de sus asuntos exteriores en 1918, cuando se convirtió en un país soberano, pero la República de Islandia solo fue fundada hasta 1944. El servicio exterior islandés creció lentamente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero aumentó rápidamente después de mediados de la década de 1990. Las relaciones más cercanas de Islandia son con los estados nórdicos, la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá. El país ha sido miembro de las Naciones Unidas desde 1946 y fue miembro fundador del Banco Mundial y de la OTAN. Y en términos de integración europea, Islandia también fue miembro fundador de lo que ahora es la OCDE y el Consejo Nórdico. Se unió a EFTA en 1970, fue también miembro fundador de la OCE, del Espacio Económico Europeo, y se unió a Schengen en 1996. Por otra parte, desde 1951 hasta el 2006 hubo una base militar estadounidense y presencia de tropas en Islandia. Durante la Guerra Fría, Islandia tuvo una relación estrecha pero polémica con los Estados Unidos, lo que llevó a algunos académicos a describir a Islandia como un aliado rebelde. Islandia amenazó repetidamente con abandonar la OTAN o cancelar el acuerdo de defensa con los Estados Unidos durante la Guerra Fría, lo que llevó a Estados Unidos a brindar a Islandia una amplia asistencia económica y apoyo diplomático. Las principales disputas internacionales históricas de Islandia involucraron desacuerdos sobre los derechos de pesca. Por ejemplo, el conflicto con el Reino Unido condujo a las llamadas guerras del bacalao y posteriormente tuvo otros conflictos con este mismo país por la extensión de la zona de pesca. De igual forma, ha tenido desacuerdos con Noruega y Rusia también por los derechos de pesca. Por otro lado, Islandia ha tenido ciertas diferencias con la Comisión Ballenera Internacional por la caza de ballenas, por lo que estableció una comisión separada junto con Noruega, Groenlandia y las Islas Feroe para la conservación, manejo y estudio de estos animales, pero posteriormente se reincorporó a la Comisión Ballenera Internacional. Islandia ha sido el primer país en reconocer la independencia y soberanía de muchos otros países. Asimismo, es el mayor contribuyente nórdico per cápita a las tropas dirigidas por la OTAN en Bosnia y Kosovo y es miembro de más de 25 organismos internacionales. Actualmente, Islandia tiene una disputa en curso con Dinamarca, Reino Unido e Irlanda. Las negociaciones continúan entre estos países con la esperanza de presentar una propuesta conjunta a la Comisión de las Naciones Unidas. Por su parte, con la Unión Europea ha tenido una estrecha relación, pero se ha mantenido fuera, pese a que la Unión Europea es el socio comercial más importante de Islandia. Sin embargo, tras la crisis financiera de 2008, Islandia ha buscado la adhesión a la Unión Europea y al euro, por lo que presentó solicitud de adhesión en 2009, lo que le acarreó cierta disminución del apoyo popular al gobierno, por lo que en 2014 Islandia congeló su solicitud de adhesión. Continuando con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Defensa de Islandia consisten en la Guardia Costera de Islandia, la cual patrulla las aguas islandesas y monitorea su espacio aéreo. Esta guardia es responsable de proteger la soberanía y los intereses vitales de Islandia, incluido el recurso natural más valioso, sus áreas de pesca, además de brindar servicios de seguridad, búsqueda y rescate a la flota pesquera de Islandia. Islandia no mantiene un ejército permanente, pero tiene la Guardia Costera, la cual también mantiene el sistema de defensa aérea de Islandia y una unidad de respuesta a crisis de Islandia para apoyar las misiones de mantenimiento de la paz y realizar funciones paramilitares, siendo así Islandia el único miembro de la OTAN en esta situación. Asimismo, existe un tratado de defensa con los Estados Unidos, que aunque estos se retiraron de Islandia en 2006, siguen haciendo visitas de forma frecuente, y en 2017 anunciaron su interés en renovar un hangar para acomodar un avión en la base aérea de Keflavik. También existen acuerdos sobre operaciones militares y de seguridad con Noruega, Dinamarca y otros países de la OTAN. Islandia nunca ha participado en una guerra o invasión a gran escala. Además, la Constitución de Islandia no tiene ningún mecanismo para declarar la guerra. Y según el Índice de Paz Global del 2011, Islandia fue el país más pacífico del mundo debido a su falta de fuerzas armadas, baja tasa de criminalidad y alto nivel de estabilidad sociopolítica. E Islandia figura en el Guinness World Record como el país clasificado más en paz y con el gasto militar per cápita más bajo. Pasando a los derechos humanos,
En general, se considera que Islandia es uno de los países líderes en el mundo en lo que respecta a los derechos humanos que disfrutan sus ciudadanos. Estos están garantizados por las secciones 6 y 7 de la Constitución de Islandia, y desde 1989 existe un cargo de defensor del pueblo. En Islandia las elecciones son libres y justas, las fuerzas de seguridad informan a las autoridades civiles, no hay violencia estatal y los grupos de derechos humanos pueden operar sin restricciones. Asimismo, la discriminación basada en la orientación sexual es ilegal. De igual forma, la Constitución de Islandia garantiza la libertad de expresión y de prensa, hay libertad de internet, libertad académica, libertad de reunión y asociación, libertad de religión, libertad de movimiento dentro del país y fuera de este. Aunque la crisis financiera del 2008 ocasionó que los ciudadanos islandeses necesiten una autorización del gobierno para viajar al extranjero, y cualquier individuo que busque emigrar de Islandia está al menos parcialmente bloqueado por los controles de capital. Estos controles se consideran que violan los compromisos legales de Islandia bajo las cuatro libertades europeas. Por otro lado, aunque la ley de Islandia prohíbe la discriminación contra las personas discapacitadas, los defensores de los discapacitados se quejan de que estos derechos no se protegen y alegan que las personas discapacitadas representan la mayoría de los pobres en Islandia. Los islandeses tienen derecho a determinar por sí mismos cuántos hijos tendrán, y aunque las mujeres son iguales a los hombres ante la ley, suelen ganar menos en promedio. Asimismo, la violencia y las amenazas contra las mujeres son ilegales. Por su parte, según el artículo 65 de la Constitución islandesa, se establece la igualdad de todos los islandeses y se prohíbe la discriminación racial. Pese a esto, se ha informado que algunos inmigrantes de Europa del Este han sido hostigados en Islandia y varios otros inmigrantes han manifestado experiencias negativas con relación al racismo. Asimismo, la ley islandesa permite a los trabajadores formar y afiliarse a sindicatos, tienen derecho a la huelga y, si bien el trabajo forzoso es ilegal, ha habido informes de mujeres e incluso hombres que han sido traficadas a Islandia para explotación sexual y laboral. En una entrevista del 2012, un miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU destacó dos problemas principales de derechos humanos en Islandia: la desigualdad entre hombres y mujeres, especialmente en el mercado laboral, y el abuso sexual de niños. Y finalmente, en Islandia hay varias organizaciones de derechos humanos, como el Instituto de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de Islandia. E Islandia también participa en varios tratados internacionales sobre los derechos humanos. Y finalmente, en términos administrativos, Islandia se divide en 8 regiones, 6 distritos electorales y 64 municipios. Estos últimos rigen la mayoría de los asuntos locales y también rigen la zonificación, y pueden asumir voluntariamente funciones adicionales si cuentan con el presupuesto para ello. La autonomía de los municipios sobre sus propios asuntos está garantizada por la Constitución de Islandia, y los municipios se rigen por consejos municipales que se eligen directamente cada 4 años, y los consejos contratan un alcalde. Bueno, amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.